Un gusto escucharlo, don Manuel Somoza, en este miércoles. Querido Pedro, bueno, pues hay información de México. Salió el dato de las ventas al menudeo del mes de diciembre, con un incremento como del 3%. Y este es un buen dato. Esto nos dice que la economía mexicana lo que la sostiene es el consumo. La pregunta sería, bueno, ¿por qué crece el consumo? Pues básicamente por las remesas. Las remesas es un flujo brutal de miles de millones de pesos que la gente se gasta inmediatamente cuando la recibe. Y esto es lo que nos ha ayudado a que la economía no esté realmente adentro de una recesión importante, y el consumo es lo único que nos mantiene flotando, ¿no? La buena noticia es que las remesas se espera se incrementen nuevamente en el 2019, que fueron más de 38 mil millones de dólares. Es la entrada de dólares más importante que tiene el país. Eso en relación a México, y en relación al coronavirus, bueno, pues la información sigue siendo relativamente confusa. En la parte de China se han moderado las infecciones a un nivel de 400 infecciones diarias, es decir, ha habido una disminución muy importante. Lo que más espantó a los mercados fue que hubiera llegado a Europa, sobre todo al caso a Italia. En el tema de Europa hay que hacer la siguiente reflexión. Ha habido infectados en Alemania, en Gran Bretaña, en algunos países del norte, y en todos estos casos no ha habido fallecidos y la gente se ha curado al 85-90%. ¿Qué pasa en Italia? Bueno, pues Italia es un país desarrollado, pero muy desorganizado. Son los únicos que no le han entrado en serio a la protección de sus habitantes y por eso están viviendo ese drama. Sin embargo, en los países desarrollados, mejor organizados y más responsables, bueno, pues han atajado bastante bien el tema del coronavirus. Yo creo que se ha exagerado mucho en ello. También creo que nos va a seguir lastimando en cuanto a los mercados. Hay muchos inversionistas que tienen mucho miedo de que esto afecte el crecimiento de la economía global. Yo evidentemente creo que sí lo va a afectar, pero no en la forma como se está pensando. Y además voy a concluir con algo. Bueno, esto siempre lo ha podido resolver el mundo. Son cosas coyunturales o estructurales que finalmente van a tener solución. O sea que yo lo tomaría un poco con mayor filosofía y vamos a esperar los resultados de lo que pueda venir hacia adelante. El peso abre el débil, se abrió en 19.08, luego se fue a 19.17, ahí está ahora. Yo lo veo brincando el peso entre los 19 y los 19.20 a lo largo del día, muy nervioso, muy volátil, fundamentalmente porque el dólar es el que se ha fortalecido con el famoso tema este del coronavirus. Las bolsas en Europa ligeramente negativas, en cambio ya abrieron los índices en Nueva York y las bolsas están operando con ganancias de alrededor de 0.75%. No me atrevo a decir si van a aguantar todo el día del lado positivo, pero bueno, por lo menos el comienzo fue razonablemente bueno. Las tasas de interés también se fueron para abajo y las probabilidades de que la Reserva Federal pudiera bajar la tasa para afrontar un problema de carácter global por el coronavirus subieron del 11% al 37%. Ese es mi comentario, Pedro. Don Manuel, hemos escuchado por parte del gobierno federal, por parte de los propios gobernadores aquí en México, que están preparados ante una eventual llegada del coronavirus a México. Esto después de la declaración de la OMS diciendo que se preparará el mundo ante una posible pandemia. ¿Cuál es el sentir del sector económico financiero en México, don Manuel? Bueno, pues todos tenemos la esperanza de que así sea, ¿no? Espero que estemos bien preparados. Ojalá y nos digan en qué consiste lo que han hecho para prepararse en ese sentido.
ojalá y el gobierno le platique a la población las medidas que se deben de empezar a tomar desde ya, ¿no? Y cuál es el plan de acción. Yo tengo confianza, no tengo por qué dudar que no podemos enfrentarlo, creo que sí lo podemos enfrentar. Lo que pasa que sería bueno que ya lo empezaran a desarrollar. Muy bien, don Manuel. Si le parece, seguimos platicando el día de mañana. Mientras tanto, le deseo que tenga un buen día. Igualmente para ti, Pedro. Un abrazo. Gracias.